De casa en casa te premia. Apréndete esa frase. De casa en casa te premia. Esa es la frase que tendrás que decir cuando te llamemos. ¿Cómo funciona esto? Mira los premios. Sortearemos en vivo y en directo cuál será el premio del día de hoy. También tendremos a la ganadora de ayer. Luego, con tus llamadas a nuestro WhatsApp, haremos el sorteo del premio del día. Hola, hola. Hoy puedes ganar tú. Emilio, de casa en casa te premia. Ya tú estás lista. Buenos días, Anita. Buenos días. 0988-60-60-21. Ponte pilas con las pelotitas que vas a caer, ¿ah? Pilas y atento. Abre bien esas pepas de los ojos. Qué lindo martes, pero... ¡Flecha! Uy, ya me empezó a dar escalofríos, Anita. Dios mío. Me tiene curiosa este tema y sé que ustedes también. Hoy va a estar aquí en vivo con nosotros Ronald Chávez, investigador de fenómenos paranormales. ¿Sintió una energía en el cementerio, señoras y señores? Ahí lo estamos viendo a Ronald Chávez. Hoy en vivo nos va a explicar y nos va a demostrar también cómo él puede sentir esas energías. Cómo puede comunicarse con el más allá, digamos. Vamos a ver un poquito, señor director. Abrígueme, por favor. ¿Qué? Que mi mamá falleció hace 3 días. Mi mamá y mi papá tiene 10 días que falleció también. Si alguno de los dos está presente aquí, deténgame la varilla ahora. Porque a veces los espíritus o las personas, cuando mueren, no aceptan que han ido a otro plano dimensional y se quedan en las casas como almas en pena. ¿Qué usted siente al vivir al frente del cementerio? Se percibe movimientos en las casas, supongamos cosas que se caen o que se han movido de un sitio a otro, o se percibe, por ejemplo, uno está parado y uno percibe por medio de la vista periférica sombras que pasan. Hoy abriremos un nuevo relato en Historias Impactantes. Programón el del día de hoy, pero la diversión no para tampoco acá en el patio de comunicaciones, porque arrancó el vacacional de Michelle y están todos los niños atentos, ya están en posiciones, ya está el juego preparado. Hoy hay competencia. ¿Será que el equipo de Elizabeth logra ganar? Recordemos que la vez pasada no lograron hacerlo. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días. Salúdame con la mano. Hola, muy bien. ¿Qué hizo usted en casa? Gana el equipo de Elizabeth. Gana el equipo de Aidan. ¿Quién gana? Lo que sí ganamos es todos con diversión. Vámonos ahora sí con lo más visto. ¿Cómo anda la cosa, chicas? Pesos para los peques, Dios mío, qué preciosura. Bienvenidos, nos han acompañado. Día a día vemos a través de los medios de comunicación, de las redes, lo que sucede en el mundo entero. Por eso hacemos una recopilación diariamente y compartimos con ustedes lo más visto. Esta vez la erupción de un volcán. Vamos a verlo. Mira tú. Ahí están las imágenes y ya son. Oh, si my más info ahí para God, que... Dios mío, a pocos metros de la lava, miles, escúchame bien, Anita, de curiosos, contemplan, hipnotizados, el esto es un espectáculo de la erupción de un volcán en las laderas del monte Fragrance, bueno, un nombre Fragrance, ni sé cuantito, un nombre rarísimo, cerca de la capital de Islandia. Dios santo, esto es real. Esto es real. Los más temerarios de las nubes, golosina y bueno, usan perritos calientes, un montón de cosas, la verdad, que hay aquí. Es increíble, Anita, cómo la naturaleza, cómo es increíble, esto es, o sea, es real. Dios mío, qué temor, santo. Sí, pero mira lo que es el ser humano, ¿no? La curiosidad hace que más allá del peligro estén cerca, traten de captarlo en fotografías. En algún momento estuve yo en las cataratas del Iguazú, sí, en Argentina, y hablaban de movimientos extraños, de derrumbes, y sin embargo la gente estaba ahí viendo cómo caían pencos enormes de hielo. La gente quiere ver, ¿no? La gente quiere ver, ahora con muchas redes sociales la gente capta también y apeligra también su vida, porque no sabemos ahí. Claro. Ahí lo estamos viendo obviamente en video, ¿no? Pero estando ahí ya es otra cosa, o sea, ¿a cuántos metros de distancia ellos estarán? Porque se ve tan cerca, pero se ve que esto es
una llamarada. Eso quema, pues, o sea, no sé hasta dónde llegará, si se quedará ahí, no sé, la verdad, pero estamos viendo que la gente está admirada. Hay muchos videos también en redes sociales, mucha gente que se ha ido para allá también a verlo de cerca, a disfrutar, digamos, entre comillas, un poco de este espectáculo. Este es uno de los videos más vistos a través de los medios de comunicación y redes sociales. Dios mío. Dijeron, peores cosas vendrán, Dios mío lindo, pero bueno, que Dios nos cuide. Que Dios nos cuide. Pero no tan lejos, en Cuenca, hablando ya de nuestro país, todo el mundo tomó fotografías y videos. Mira tú cómo amaneció la Atenas del Ecuador, cómo estuvo ayer, perdón. Granizado total, ¿no? Esto es en Cuenca, ¿no? Granizado. ¿Has vivido una vez un granizado? Nunca. Fuerte. Nunca. Yo sí lo he vivido en Argentina, es impresionante. Te pega un golpe cada uno de esos pedacitos de hielo. Esos pedacitos de hielo que caen, ¿no? Duro, ¿no? Buenísimo. Pero bueno, estamos... Y pueden ser enormes, además. Estamos cerquita, estamos en Cuenca. Ahí lo estamos viendo. Bueno, la verdad son cosas naturales que pasan, Anita. Y también son cosas que la gente aprecia, muchos videos, las cosas más vistas también en las redes sociales. La gente es muy curiosa, la gente a veces anda en la calle, no le importa, pero ahí está captando todos estos momentos. Y debe haber estado acompañado de un frío tremendo. Claro, acompañado del frío también, obviamente, ya estamos viendo que esto es en Cuenca. Bueno. En ocasiones pueden ser tan grandes que pueden llegar a dañar hasta los autos cuando están parqueados. Claro, todo pueden romper vidrios, parabrisas. Claro, pueden romper vidrios. Claro. ¿Verdad, no? Como usted dice, puede estar un buen por ahí. Claro, a veces las compañías. Golpe en la cabeza. A veces las compañías de seguro no quieren asegurarte con este tipo de incidentes. Ay, Dios. Bueno, esto es en Cuenca. Gracias a Dios. Estamos cerquita, pero aquí en Guayaquil nunca hemos... Bueno, pero acá tuvimos días pasados una ceniza tremenda que también nos llegó. Las lluvias también. Se ha calmado un poco. Manabí. Sí, Manabí está terrible. Manabí ha sufrido muchísimo con las inundaciones también. Bueno, eso ya ha calmado un poquito, ¿no? Sí. Parece que ha calmado un poquito. Esperemos que se mantenga así. Bueno, le mandamos un beso gigante a la gente de Cuenca. Lo estamos viendo. Que Dios nos libre de algún peligro. Cuidémonos mucho. Cuidado al manejar, ¿no? Un poquito tan curiosos por manejas y de repente agarras con la otra mano el teléfono. Sé que uno quiere captar, pero obviamente hay que cuidarnos, hay que tener la precaución. Claro, no puede patinar los sí, autos. Los carros, ahí no somos dueños pues absolutamente de nada. Los carros hacen sus maniobras, a veces no están pues en buenas condiciones y puede suceder algún accidente. Mire, parece otro inimaginable país. Que vamos a verlo tan de cerca, ¿no? Parece otro país, la verdad, sí. La gente que se abrigue mucho, que nos cuidemos, digamos, usando la mascarilla. No salgamos a dar vueltas, salgamos solo lo necesario, digo yo. A veces, pues, las personas que tienen que hacerse tratamientos, insisto, en los hospitales, es obligación que tienen que hacerse sus diálisis, sus cosas, pero bueno, tratemos de evitar cualquier tipo de accidente. Y salir lo estrictamente necesario, ¿no? Las personas que están trabajando, también ahorita en las esquinas, mira, ahí estamos viendo, o sea, en esta incomodidad de ley hay que trabajar todos los... Obvio. Y bueno, los más perjudicados son siempre los vendedores ambulantes, la gente que trabaja en las calles, ¿no? Claro, que no tienen sus puestitos, que andan expuestos, que no pueden andar con paraguas, se cruzan los carros, en las rojas venden su agüita, sus cositas, pero bueno. Así nos toca, ¿no? Trabajar duro y rezarle mucho a Dios para que todo eso se calme y que no vengan cosas peores también. Cuenca viviendo una granizada sin precedentes. Anita, le cuento que estaba conversando un poquito con Ronald Chávez, investigador de fenómenos paranormales. Y bueno, me estaba diciendo un poquito de las energías, de que tuvo esta experiencia con Pili en el cementerio de una familia que estaba pues despidiendo a su muertito que murió de COVID. Me decía que la hija del señor estaba súper afectada porque no tuvo la oportunidad de despedirse, estaba súper mal, creía que le había fallado a su papá, pero él, por medio obviamente de las energías, ayudó a que exista esa comunicación. Imagínense, es increíble, ¿no? ¿Te gustaría a ti tener ese tipo de comunicaciones con algún ser que has perdido? Dios mío, no sé, para difícil, mí todas las cosas son ¿no? súper delicadas, difícil. Pero bueno, Ronald ha sido para esto y más adelante nos va a hacer una demostración, nos va a explicar un poquito de la experiencia que vivió con esa familia que despidió a su familiar pues de COVID y nada. Ahí lo estamos viendo a Ronald, ya de verdad que a mí últimamente ya me está dando como un poquito más de miedo todas estas cosas y mucho respeto también, bueno, algunas personas creen, otras no, se respeta todas las opiniones, pero más adelante vamos a conversar con él y nos va a explicar cómo fue esta comunicación, cómo es que él puede sentir los espíritus, las almas, o sea, un montón de cosas.
aquí en vivo. Así que usted que está en casita no se lo puede perder. Investigador de fenómenos paranormales aquí en De Casa en Casa y en vivo. Vamos a ver las energías, hasta mis energías. Le dije que por favor me viera en vivo a ver qué es que está pasando. Vamos a ver el avance, señores. Que mi mamá falleció hace 3 días. Mi mamá y mi papá tiene 10 días que falleció también. Si alguno de los dos está presente aquí, deténgame la varilla ahora. Porque a veces los espíritus o las personas, cuando mueren, no aceptan que han ido a otro plano dimensional y se quedan en las casas como almas en pena. ¿Qué usted siente al vivir al frente del cementerio? Se percibe movimientos en las casas, supongamos cosas que se caen o que se han movido de un sitio a otro, o se percibe, por ejemplo, uno está parado y uno percibe por medio de la vista periférica sombras que pasan. Hoy abriremos un nuevo relato en Historias Impactantes. Úntalo en tu snack favorito y verás cómo explotan los sabores que te encantan. No es animal. Estoy listo para volver. Bienvenido. No tuvimos la oportunidad de hablar anoche. Hay mucho que hablar. Tienen que olvidarse del Nedim al que conocían. Ella es otra persona. Es alguien a quien apenas conocen. Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con PediaSure, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y fortalecen sus defensas. Ahora reforzado con arginina y vitamina K2. Que apoyan el crecimiento de los huesos. Con PediaSure, ayúdalo a llegar más alto. Compra PediaSure, ingresa tu factura y participa por increíbles premios. Reinventamos tu margarina girasol. Optimizamos el tamaño de la tarrina, pero mantuvimos su contenido. Así recibirás la misma cantidad de margarina y podrás darle otros prácticos usos en tu cocina. Además, eliminamos la lámina de aluminio para convertirla en 100% reciclable. Y gracias a su nuevo sistema de cierre hermético de fácil apertura, tu margarina estará 100% segura. Así, con margarina girasol, nos reinventamos para ti y para el mundo. Bienvenidos al reino de las salsas. Si eres un salsa lover, llegaste al lugar donde tu creatividad no tiene límites. Aquí el hot dog lleva lo que tú quieras. ¿Hasta eso? Sí, ¿por qué no? Las costillas no solo son a la parrilla, son a la Martínez. Digno de aplausos, campeón. Y las tostadas con mayo al pesto ya son tendencia. Dale rienda suelta a tu creatividad. Explora y disfruta. Este es tu lugar, salsa lover. Bienvenido al reino de las salsas, Maggi. Nestlé, a gusto con la vida. Nuevos Flaming Hot. El día que fui al baño y sentí un ligero dolor al evacuar, me asusté muchísimo. Mi doctor me dijo que eran hemorroides. Me recomendó iniciar de inmediato el tratamiento, que no esperara a tener más complicaciones. Toma 2 tabletas de Nixon 3 veces al día. Nixon se absorbe a nivel digestivo y llega a través de la sangre al verdadero lugar del problema, atacándolo de una manera eficaz, segura y cómoda, aliviando los síntomas de las hemorroides. Cumplí con el tratamiento y hoy las molestias desaparecieron. Las hemorroides no se alivian solas. Nixon, alivio eficaz de las hemorroides. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En invierno las lluvias son fuertes.
Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAG y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Autorización número 3108, CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Sabías que las enfermedades del hígado actúan de forma silenciosa? No dejes que el deterioro hepático avance y presente complicaciones. Con Esencial, el tratamiento de triple cuidado contra el deterioro hepático número uno en ventas en el mundo, que lo regenera, fortalece y protege, porque escuchar a tu hígado es esencial. Las salsas más deliciosas combinadas con tus helados favoritos. Nuevos pingüino especiales, ahora con más salsa. Y el nuevo irresistible trufa de chocolate. ¿Por qué no se hablan? ¡Tenemos que hacer algo! Déjamelo a mí. ¡Ahí viene! Nada como los deliciosos y cremosos helados pingüino de siempre para unir a la familia. En el mes de la mujer, vuelve la supercanasta de Primera Ranchero. Con arroz, azúcar, aceite, sal, atún, leche, café, lenteja, la nueva harina casera Sumesa, fideo Sumesa y mucho más. Son más de $40 en víveres. Canjéala con 19 sobres vacíos de Ranchero, más $19 en Western Union a nivel nacional. Y échale, échale Ranchero que rinde 2 cubos. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Siempre quise tener el cabello más claro, así que probé Tío Nacho Aclarante y me dio un brillo natural increíble. Tío Nacho Aclarante con manzanilla y extracto de jalea real aclara gradualmente el tono, dando una iluminación de aspecto natural. Tu cabello brillante, suave y con reflejos rubios. Para aclarar, Tío Nacho Aclarante. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Juntos y revueltos, de lunes a viernes, 8 de la noche, solo por TC. ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Pues los astros se han alineado para ti. Estaré aquí para poderte ver en el amor, en el trabajo, en esas energías positivas. El horóscopo llega muy pronto a De Casa en Casa. Muy pronto, ¿y cómo está esa refri? La de la casa, fea. Llegó el momento de cambiar la refri o tal vez un televisor nuevo o cualquier freno que tenemos. De Casa en Casa te premia. Aprendes esa frase. Porque en el momento en que sorteemos el número telefónico que nos haya llamado, que nos haya mandado un mensaje a WhatsApp, que nos haya mandado un mensaje a WhatsApp, automáticamente tendrás la posibilidad de ser uno de nuestros ganadores. ¿Cómo? Contando las bolitas que caen a lo largo del programa. Recuerda que salen en varias oportunidades. Tienes que ir contándolas todas y cada una de ellas. En cualquier momento caerán unas bolitas en la pantalla. Debes ir contando y acumulando los valores. Luego nos mandas un mensaje a nuestro WhatsApp que debe estar ahí en pantalla. Ahí está, ¿ves? 1, 2, 3, 4. ¡Cuatro! Anda apuntando, van 4 en la primera salida. Recuerden, envíenos un mensaje en nuestro WhatsApp cuando tengas contabilizadas todas. Luego sortearemos el número telefónico de la persona que será llamada y que deberá contestarnos. De Casa en Casa te premia Yasú. 0988-60-6021. ¿Quieres que yo te vaya a dejar el premio en tu casita? Ayer se ganó el premio una amiga muy querida allá en Milagro. Nos va a acompañar más adelante aquí en vivo. Se lleva su ollita no será, pero miren, ven, la gente me pregunta, Yasú, ¿qué comes? Pan, patacón, huevito. No, señores, ¿cómo es duro bolón? Como el pueblo. PH sin moderación y es rico, rico. Para hombres y mujeres mayores de 18 años con obesidad, triglicéridos altos, cálculos renales, estreñimiento, hígado graso, diabetes. Componentes naturales porque tiene que ser, porque lo natural, mi señora, mi señor, le hace bien. Uña de gato, flor blanca y chanca piedra. Una copita diaria, que es rico, rico. Flecha, ponle. Van 4 bolitas, póngase pilas, ¿ah? Rico, rico, rico. Mi pato. Rico, 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 mi bella. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Vine eso.
sorpresas y la cocina más divertida, vamos a empezar. Bueno, aquí estamos hoy y vamos a preparar algo muy, muy rico. Fácil, fácil, y esto lo aprendí a hacer cuando yo viví en Quito, porque yo viví en Quito 15 años. Mi vida, mi bella, usted vivió en todos lados. En todas partes. En todas partes vivió. Un abrazo para todas mis amigas de Quito, sí señor. Bueno, aquí vamos a hacer un locro de papas. ¡Rico! ¿Qué necesitamos para hacer un locro de papas? Prepárense. Flecha, rico. Cebolla, ajo, un poquito de picantito. Me da gusto cuando dice un poquito de picantito porque mire, nuestra persona está así. Pimentón, queso fresco, leche, papa y mantequilla, me falta. Y el aguacate. El aguacate que no puede faltar para ese locro. Y una cebollita larga cortadita. ¿Le puedo decir algo? Dígame. Me encanta el aguacate a mí, César. Me encanta. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro locro hoy. Y lo primero que vamos a poner va a ser la mantequilla. Me voy a Quito. Vamos, ¡eh, eh, eh! ¿Cómo le paso? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, vamos a cocinar! Se acabó los pasos. ¿Te gustan mis zapatos? Me encantan. Todos los... ¿Son zapatos rojos? Rojo. Pasión, así. Vamos a poner un poquito de aceite para que la mantequilla no se nos queme. A ver, permítame eso. ¿Ok? Dígame, ¿qué le paso? Dígame. Pásame la cebolla. Cebolla, tenga. Muy bien. ¿Está bien como ayudante? ¿Estoy bien? Sí, está bien como ayudante. Perfecto. Me gusta mejor que todos los ayudantes que han pasado. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? Nuestra preguntora dice... ¡Emilio! ¿Tampoco? ¿Y cuál gordo? ¿Cuál gordito? ¡Ah, mi ñoqui ya no viene! ¿Cuál era? Pero mi ñoqui era de postre. ¡Ay, ay, ay! Está diferente. Vamos a poner el ajo. El ajito. Muy bien. Ajo. ¿Qué ajo más, le vamos a poner un poquito de pimienta recién molida. Un poquito. Eso. Flecha, rico. Rico. Esa es la voz que le gusta, ¿verdad, mi bella? Me encanta. ¡María! Ahora es María. ¿Ahora es María? No, oye, como me diría. Cada vez Flecha se va inventando unas cosas de los nombres. Terrible. Terrible. Bueno, aquí vamos cocinando todo esto. Vamos a ponerle un poquito de pimentón. Dígame. ¿Qué papa debemos usar para este locro? Bueno, yo uso la papa chola. Chola. Me gusta. Les cuento, dígame, te cuento, dígame, que yo aprendí aquí con el Ministerio de Agricultura, que vino una vez una representante, que aquí en el Ecuador hay una cantidad de papas, desde la papa negra, toda una gama de papas, como 200 papas nos dio que había. 200 especies de papas. 200 especies de papas. Sí. ¿Qué van a saber otro cocinero lo que usted sabe? Dígame. Bueno, nadie. Vamos a meterle esto. Muy bien. Vamos. ¡Ey! 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 ¡Otro lado! ¡Ese man no sabe bailar cha-cha-cha! ¡Ajá! ¡Ajá! Yo la sé. Voy en haciendo mejor, mi bella. Estoy todavía. Así que, mira, yo te recomiendo que tú le digas a Yadira, ¿ya?, que te enseñe a bailar cha-cha-cha. Verá, es un reto, ya le voy a decir. Por favor, Yadira, enséñale a bailar cha-cha-cha. Yadira, si estás viendo esto, por bueno, favor. Bueno, vamos ahora a ponerle la papa. Le ponemos la papa. ¡Bello! Y entonces le vamos a añadir el agua caliente que ya tengo aquí. ¿Me puedes pasar el cucharón? Claro. ¿Pero para qué me pasas todo, ñaño? Eso. Aprende el cucharón. Vamos a ir poniéndole el agua y aquí vamos a dejar que la papa se vaya cocinando. ¿Cuánto tiempito? 10 minutitos. No, ñaño. Más, más. Son como 2 o 3. Pero bueno, son más tiempo ahí. Un poquito de tiempo. Lo dejamos aquí que se vaya cocinando. Listo, rico, rico. Y después le ponemos, en el momento de servirlo, le ponemos el queso. ¿Quedaría solo el queso, la crema, la leche? La leche, leche. Leche nada más, ¿verdad? Solo esos ingredientes que faltan. ¡Mucha leche! ¡Leche! Están dormidos hoy estos chicos. ¡Dormidos estos chicos! Dígale de nuevo, dígale de nuevo. ¡Leche!
Hasta la productora grita. Pero salta, nuestra productora salta, sí. Bueno, aquí ahora sí le ponemos la sal. ¿Qué? No puede faltar. Ponemos sal. Ay, rico, rico, rico. Ese es mi paso, ¿sabes? Sí, pero usted no sabe bailar cha-cha-cha, me ha defraudado. Voy a aprender por usted, ¿verdad? Con Yadira tienes que aprender. Le voy a decir, Yadira, enséñeme cha-cha-cha. Sí, porque no sabe. Va a ver que le voy a ver. Bueno, aquí tapamos. ¿Cuánto tiempito, mi bella? ¿Cuánto tiempito? Ya le dije. No, ¿qué? Tres así. Entonces, tiene que decir bastante tiempo ya. Bastante tiempo. Hasta que me den otra vez, cámara. ¡Ay! Hasta que la papa se cocine. Y nos vamos con Emilio, maestro. ¿Con quién nos vamos? ¡Con Emilio! ¡Te lo paso, Emilio! Sí. Acá estamos divirtiéndonos tomando esta vitamina que el sol nos regala, felices y contentos con estos peques que están acá con nosotros. ¿Cómo andas, Dylan? Muy bien, y tranquilo, porque voy a competir. Muy bien. Aidan. Aquí estoy preparado para unos flips. ¿Y por qué la mano así? Porque así es el estilo de un carrerista. Ah, ese es el estilo de un carrerista, ¿sí? Ya sabes. Jefferson Pérez tenía ese estilo así. No, porque era marchista. Señores, ¿cómo es la competencia el día de hoy? Mira. Gracias, Flecha. No les pongas que después se ponen trompudos. Escúchame. Arrancan de aquí a mi señal. 3, 2, 1. Dale, avanzan por estos. Saltan acá en los cubos. De acá se van por la rastrera, se van por abajo de la rampa, llegan, toman pañuelo y automáticamente van por afuera y tocan la campana. Si no tocan la campana, no puede salir el otro compañero. ¿Está claro? Oh, no. ¿Qué? Es que aquí al frente está un oso bien gordo. Entonces, ¡oh, no, un oso! O sea, tú eres Maya y yo soy el oso. Sí. Y chócala. Yo soy así. Tú eres Maya, pues, por eso. ¿Has visto Maya? Sí, Maya y el oso es bien bonito. Muy bien. Señores, explicada la competencia. Chicos, a posiciones. Yasu Montero, colorada. Besos para los peques preciosos, bellas y príncipes también. Pero por acá estamos con un poquito de tensión, señoras y señores. Porque está aquí Ronald Chávez, investigador de fenómenos paranormales. Así es, investigador de fenómenos paranormales, que no es cualquier cosa. Ahí lo estamos viendo a Ronald. Nos va a contar la experiencia que tuvo con una familia en el cementerio. En el cementerio, señoras y señores, ¡qué energía! Se comunicó con el alma, con un espíritu de un ser querido que tuvo que partir por esta, se puede decir, este maldito COVID. Una familia estaba llorando y muy triste, despidiendo a su papito. Y por medio de estas energías, Ronald pudo hacer que se comunique esta familia con su papito. Y bueno, hoy en vivo nos va a contar la experiencia, señoras y señores. Así que ustedes que estén en casita no se lo puede perder. Existen las energías buenas, existen las energías malas. ¿Cómo puedes darte cuenta? ¿Cómo puede Ronald Chávez sentirlo? Vamos a ver un pequeño avance, señores. Que mi mamá falleció hace 3 días. Mi mamá y mi papá tiene 10 días que falleció también. Si alguno de los dos está presente aquí, deténgame la varilla ahora. Porque a veces los espíritus o las personas, cuando mueren, no aceptan que han ido a otro plano dimensional y se quedan en las casas como almas en pena. ¿Qué usted siente al vivir al frente del cementerio? Se percibe movimientos en las casas, supongamos cosas que se caen o que se han movido de un sitio a otro, o se percibe, por ejemplo, uno está parado y uno percibe por medio de la vista periférica sombras que pasan. Hoy abriremos un nuevo relato en Historias Impactantes. Rico.
rigor, profundidad y análisis desde otra perspectiva. Te traemos las noticias como no las conocías. Reporte especial desde este sábado 27 de marzo. A las 19 horas por TC. Reinventamos tu margarina girasol. Optimizamos el tamaño de la tarrina, pero mantuvimos su contenido. Así recibirás la misma cantidad de margarina y podrás darle otros prácticos usos en tu cocina. Además, eliminamos la lámina de aluminio para convertirla en 100% reciclable. Y gracias a su nuevo sistema de cierre hermético de fácil apertura, tu margarina estará 100% segura. Así, con margarina girasol, nos reinventamos para ti y para el mundo. Cuando hay amor, no hacen falta las palabras. Sabes que siempre cuentas conmigo. Nunca dejes de intentarlo. No importa qué tan lejos estés, siempre estaré a tu lado. Amor que se comparte con amor. Cuídate, no acabes con tu vida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0238. CNE. Elecciones Generales 2021. En Coral Hipermercados lo tenemos todo y más barato para el regreso a clases. Por cada $20 en compras participa y gana 5 tablets y 5 laptops para aprender más y conectarte mejor. Te esperamos en nuestra amplia papelería. Todo en moda, electrónica de última generación, supermercado, accesorios y mucho más. Y más barato. Ahora podrás compartir los sentimientos con Coca-Cola. Encuentra en las etiquetas de las botellas personales de Coca-Cola sabor original, sin azúcar y sabor ligero. Letras para formar palabras de los sentimientos que más te mueven. Júntalas y comparte. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Llegó el nuevo Sapporo Ultra. No necesitas más. ¿Tienes que volver a lavar porque a tu detergente le falta poder? Nuevo detergente Sapporo Ultra, con aros de poder. Más limpieza en una sola lavada y con un gran olor. Pruébalo. Nuevo Sapporo Ultra. Una marca de Alicorp. Si aquí dice gur, 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 significa que vas a usar el baño de tus suegros. ¿Estás bien, Giuseppe? Todo depende de la pronunciación. Si el estómago habla, te está advirtiendo en su idioma. Escúchalo. Esmecta para la diarrea. Con su triple mecanismo de acción, Esmecta cura y trata la diarrea. Combate la grasa y contaminación que tapan tus poros con Asepsia Jabón Carbón Detox. Me molesta cuando me salen esos granitos chiquitos y grasa en la cara. Empecé a usar Asepsia Jabón Carbón todos los días y sin darme cuenta, los granitos mejoraron. Asepsia Carbón Detox, con su efecto purificante, ayuda a remover suciedad y grasa, evitando la salida de granitos y espinillas. Ahora empiezo todos los días con mi jabón Asepsia. Deja tu piel limpia y sana, te sentirás con más confianza. Rápido, Asepsia Carbón Detox. Asepsia, experto en limpieza profunda de la piel. Bienvenidos al mágico mundo TCL, bordes ultra finos, espectacular imagen, ultra HD 4K, sistema Android, comando de voz. Una TCL convertirá tu hogar en un centro de entretenimiento. Cómpralo a domicilio en www.tclecuador.com.es. TCL, The Creative Life. Este es tu momento. Es hora de protegerse. Es hora de hacer más por ti para poder hacer más por los que amas. Es hora de fortalecer tus defensas. Es hora de Sedión. La nueva fragancia de Suavitel Complete. Mami, ¿te ayudo? ¿Te ayudamos, querrás decir? ¡Yo lo pongo! Me huele que le pusieron el doble. Un poquito solamente. Disfruta doblemente su deliciosa fragancia con doble intensidad y doble duración. Suavitel Complete. Fragancia intensa y completa como tu amor. Infórmate de las noticias más importantes del día. Con Rocío Cedeño, Andrés Jumblot y Gisela Bayona. El noticiero Tercera Emisión.
de lunes a viernes, 7 de la noche, por TCL. De Casa en Casa te premia. Debes estar atento al programa en vivo y cuenta cuántas bolitas caen en pantalla. Escríbenos a nuestro WhatsApp con la respuesta correcta y nos contactaremos contigo en vivo. Al contestar, no olvides decir De Casa en Casa te premia para llevarte fabulosos regalos. Año de estudio de investigación nos trae este jabón detox de carbón activado con caléndula y matico del doctor Peña, obviamente, para esas impurezas en la piel, porque la purifica, remueve toxinas e impurezas, disminuye la grasa y el brillo, antioxidante y calmante. Es realmente una verdadera magia lo que hace con tu cutis, cómo lo cuida. Pero bueno, es uno de los tantos jabones que nos trae el doctor Peña. Todo de productos de laboratorio, neofármaco, impresionante, porque desinflaman, cicatrizan, ayudan a regenerar las células, atacan granos y espinillas, antibacteriano, antihongos, es impresionante. Ahí ves, exfoliante de glicerina, manzanilla, avena, miel, matico, un montón de jabones, todos y cada uno de ellos para un determinado problema de tu piel. Son maravillosos y tienen una fragancia increíble. Recomendación que te damos diariamente, los jabones del doctor Peña. Hoy, nuestro nuevo bebé. ¡Que comience la fiesta! Baila, gallo, baila, baila. ¡Hasta abajo! Martes, 2x1. Así que hoy tenemos chisme para repartir. Para repartir, y te voy a dar hasta para llevar. Así que a moverla sin hueso, señores. Párame eso, chicos. Gallo, Priscila. ¿Qué pasó? Quiero contarles que mi hija, como siempre ve el programa, también sabe hacer la lengua. ¿En serio? Terrible esto. Tiene la maestra en la casa, porque mueve la sin hueso a diestra y siniestra. Oiga, es que hoy vamos a dar chisme hasta para llevar. Hoy es 2x1, Marta. Pero dígalo bien. Tú que me estás viendo, te voy a dar hasta para llevar. Sí, para llevar información, porque atención, definitivamente la chiquita pero picosa Jocelyn Encalada, nuevamente en el ojo, pero en el ojo público y también con la sangre en el ojo, señores, no le fue bien ayer. Ayer tuvimos shows espectaculares en Soy el Mejor, pero las calificaciones del jurado estuvieron duras. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Vamos a verlo. Felicidad a Jocelyn Encalada. Su sonrisa se derritió cuando llegó su puntuación. Perdona la expresión, el vago de tu coreógrafo hoy, que Epa. Tenía que hacerte una gran coreografía de acrobacias, verte lucir, no te vi lucir. Era una coreografía infantil. Fue pobre, fue triste. Yo esperaba verte brillar. Escabote, que bueno baile y hace shows mejor. ¿Cómo son las cosas, no? A buen entendedor, con pocas palabras. Haga el baile bien o mal, me van a mandar a zona de peligro. Siento que no, como lo, y lo voy a volver a repetir, no hay concordancia con lo que están calificando. Yo no sé qué están calificando todavía, ya hay que un mes y medio de show y no sé todavía qué están calificando. O sea, traigo show, traigo baile, traigo cosas diferentes. Pero nada les calza. Jocelyn estaba devastada. Les cuento que en camerino trataba de contener su ira, respirando, pero sin duda lanzó sus dardos. Yo creo que dice hasta mucho, que la gente no llega, la gente se da cuenta. Y por eso tú puedes ver que no es porque hay Jocelyn Encalada, la gente la quiere, la gente sabe lo que está bien, la gente sabe lo que está mal. Y la gente siempre va a reclamar cuando ellos ven un buen show y sin embargo lo califican mal. Y cuando ven un show básico, lo califican bien.
A mí no me van a pedir que haga una extensión, una línea, un pirué, porque no soy una bailarina, no me vengo formando como una bailarina, yo soy una artista. Creo que ya se conformaron, ya se durmieron en los laureles. Jocelyn dice que no va a cambiar su manera de bailar porque ella no es una bailarina. No quiere cambiar, no quiere mejorar, pero se cree artista, el artista siempre mejora. Parece que algunos se olvidan de la palabra humildad. Creo que no la tienen presente nunca. Entonces, les hace falta alguien que se las recuerde todos los días. Para De Casa en Casa, Pili Vera. Mire, yo te ríes. Ay, mire, le digo algo. Eso pasa cuando tú primero dejas toda la carne en el asador y luego ya no tienes para presentar algo más. A ver, usted está diciendo entonces que Jocelyn ya hizo lo mejor que pudo en el primer show y que ahora está haciendo cualquier cosa. No. Ahora está haciendo lo que mejor sabe hacer, el show, pero no en el escenario, sino fuera de él. Oiga, Gallo, ¿qué le pasa? Quiero escucharte. ¿Verdad, pues? Quiero escucharte porque justamente estábamos debatiendo hace un momento y quiero escucharte porque tú dices que ya en realidad Jocelyn no va más. Mire, te digo algo, ya no es solo Yadira la que está en contra. Ahora también otro jurado se dio cuenta. Ella votó todo lo que tenía. Ahora ya no tiene y recurre a su carta, que es la que le ha servido en otros reality. Armar el show fuera del escenario. Oiga, mi querido Gallo, de repente usted a lo mejor también tiene esta apreciación que como Jocelyn ya habría dado todo, dice, bueno, la próxima coreografía la voy a hacer tan básica porque ahora el baile básico lo califican bien. Mire, me decepciona, porque ahora quizás ella está diciendo y se está conformando con la puntuación. Y dice, bueno, ya. Oiga, lo que quién sabe, y esa fue su estrategia en esta ocasión, que al ver que a los bailes que son más básicos y hacen más show, tienen mejor calificación que a los que realmente están bailando bien y se están esforzando. Entonces, quizás fue eso. Sí, puede ser. Yo he analizado esa opción también. A ver, señores, aquí solamente hay una razón, motivo y circunstancia. En realidad, pienso que ya lo que está presentando Jocelyn, si presenta con pompos y platillos algún tipo de show, no le está resultando. Ahora, lo básico tampoco no le está resultando. ¿Qué le va a resultar, señores, a Jocelyn? ¿Qué le va a resultar? Lo único es que Jocelyn, tengo que recalcarlo, porque así cuando le doy palo. Pero ahora ella, una postura, respiró profundo y escuchó. Pero escuchen algo, que esto es muy importante. La motivación que tiene ella y que la mantiene ahí al pie es su caso social, definitivamente. Así que Jocelyn, no bajes los brazos, no bajes la guardia. Así es, chicos, yo estoy segura de que va a seguir entregando lo mejor en la pista y que el próximo show será espectacular. Mientras tanto, quiero contarles que Anita y Yasu nos tienen excelentes recomendaciones. Vamos a bailar, vamos a ponerle ánimo a esto. Estoy preocupadísima, estoy atrasada con los pagos de mi tarjeta de crédito Pacificar. No sé qué hacer, no he pagado, estoy al día, no sé cómo hacer. Mi amor, a ver, tenme paciencia porque así como que no soy rapidísima con la computadora. ¿Te va a ayudar? Ven acá, mira. A ver. Tú tienes que aplicar el diferido Flex Plus. ¿Ya? Es lo que tú necesitas en este instante. ¿Ya? Y difieres hasta 72 meses, ¿tú estás debiendo? Sí, Anita. Hasta 72 meses y te dan hasta 4 meses de gracia. ¡Bien! Ahora déjame ver. Además puedes seguir usando la tarjeta. Ah, sí, mira. Obvio, espérate, mira. Entra, tú puedes llamar al banco. Ya. Tú entras a bancodelpacifico.com. Entra. Ya, ahí está. Mi amor, pacificar historias que vivir. Banco del Pacífico, entra. Ya puedo pagar. Ya la puedo invitar un bolón. Uno, dos, como mínimo me debes. Cafecito que a usted le gusta. Ahora, compañero, pues, compañero. Ahora sí bailo, compañero. Te invito un bolón. Ya puedo pagar. Y la puedo seguir utilizando mi tarjeta, qué lindo. Mándalo a pedir, Colorado. Pero ahora te quiero contar a ti y a toda la gente que nos está viendo que muchas de las enfermedades del hígado actúan de forma silenciosa y solo empiezan a manifestarse cuando el daño hepático ha avanzado. Por eso es importante que empieces a escuchar a tu hígado. Essential es el tratamiento de triple cuidado en el deterioro hepático número uno de ventas en el mundo, que lo regenera, fortalece y protege. Porque escuchar a tu hígado
es esencial, ya lo sabes, Ecuador. Y ahora, música de competencia, Flecha. Se prepara Carlos y se prepara Dylan. Están en posiciones. Chicos, vamos a arrancar esto en 3, 2. Señores, el vacacional arranca. 1. Pero antes, yo quiero preguntarle y que conversemos cuál es el nombre de cada equipo. Vamos a ponerle un nombre. Vengan para acá. Mira, mientras nosotros nos quedamos acá. Con los combos Movistar, sí acumulas gigas y minutos. Ahora mismo, los hechos ocurren. ¿Quién no sabe por dónde pisa? Se quema. Nosotros lo hacemos noticia. Su comunidad, sumida en la preocupación, en medio de la problemática del narcotráfico. Y no están a simple vista. Ellos conforman varios anillos de seguridad y avisan si la policía ingresa al sector. Rigor, profundidad y análisis desde otra perspectiva. Te traemos las noticias como no las conocías. Reporte especial desde este sábado 27 de marzo. A las 19 horas por TC. Consejos de una experta. Vecina, si lo que quiere es que le rinda, le tengo Familia Expert, el único papel higiénico 4 hojas del Ecuador. Un solo rollo rinde lo mismo que 6 rollitos doble hoja. Así ya no tiene que venir tantas veces por papel higiénico. Cómprelo por menos de $1. Familia. Te vamos a enseñar una impresionante prueba. Esta persona tiene un importante problema de hongos en los pies. En este pie se va a aplicar Silcamedic por 7 días. En el otro, no. El activo de Silcamedic alivia rápidamente irritación, descamación, comezón y mal olor, eliminando el pie de atleta tratándolo en 7 días. La mejora es evidente, día a día. Sin Silcamedic, con Silcamedic. Comprobado. Silcamedic, el aniquilador de los hongos en los pies. Mami, estoy perdiendo mis poderes. Ante una deshidratación por vómito y diarrea, elige Pedialyte Max 60, que gracias a su balance de componentes, rehidrata de forma rápida y efectiva. Y tiene más de 50 años de experiencia. Prueba sus diferentes sabores. Y fíjate que sea Pedialyte Max 60. ¿Qué nos pasó el año pasado? Algo así. En Movit tiene 2 cosas que decir sobre eso. Sí es posible tener el mejor ataque y también la mejor defensa. Cuando tienes a la vez la energía para salir a vivir y tu sistema inmune fortalecido, empiezas ganando cada día. Con Ginseng Complex fortaleces tus defensas. Con la coenzima Q10 activas tu energía. En Movit, siéntete inmune, siéntete vital. De toallitas y pañales Huggies. Compra empaques Huggies, regístralos en WhatsApp y participa. Son 5 ganadores semanales. Además, registrándote ganas inmediatamente experiencias interactivas en tu celular con Miki y sus amigos. ¡Inscríbete! Ahora busca tu pañal de siempre en tu tienda de barrio y lleva 4 a solo $1. ¿Sabías que los virus y bacterias también viven en tu ropa? Por eso llegó el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Su nueva fórmula elimina ácaros y el 99.9% de bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Porque hoy más que nunca, el mundo necesita de tus colores. Protégelos con el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Para descubrir nuevas habilidades es importante un buen comienzo. Ese que te da la confianza, la facilidad y la chispa para crear algo bueno. Como tus nuevas Espacio Plus de Indurama. Potentes, duraderas y rápidas. Espacio Plus de Indurama. Cocinas para un buen comienzo. Voto por mí, porque aunque no estoy obligada, quiero educación. Porque quiero mejores días. Porque quiero inclusión. Porque aunque esté lejos, mi gente estará mejor. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. CNE, Ecuador, unido en democracia.
Solo en Tía planifica tus compras. Aprovecha nuestros combos y descuentos. Por compras mayores a $10 con tarjeta más, puedes ser uno de los 1,000 ganadores que devolveremos el valor de sus compras. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Desde el desayuno, yo confío en Pulp para darle a mi familia lo mejor. Porque Pulp tiene vitaminas B6, B12 y un alto contenido de vitamina C. Además, no tiene preservantes. Pruébalo en sus riquísimos sabores. Naranja, manzana, durazno y mango. A mis hijos les encanta. Todo el día Pulp. Sabemos que quieres estar protegida de pies a cabeza. No olvides tu zona B. Nuevas toallas y protectores Nosotras Antibacterial. Su fragancia antibacterial impide el crecimiento de 99.9% de bacterias que se producen en la toalla y el protector. Para nosotras, Nosotras Antibacterial. Cuando la ira y el amor propio se juntan. Nedim odia tu matrimonio con todo su corazón. Y ese odio está haciendo que se ponga de pie. La justicia llega. Muy difíciles. Pero eso no puede impedir a que sigamos haciendo las cosas que nos gusta hacer. ¿Y por qué no? Seguir brillando. ¿Sabías que la ropa puede ser un medio de transporte para virus y bacterias? Nuestras prendas, al estar expuestas, tienen mayor probabilidad de tener virus sin que lo sepas. Por eso es importante lavar tu ropa con mayor frecuencia. Y para eso, nada mejor que el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de bacterias de nuestra ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Ya lo sabes. Hoy el mundo necesita de tus colores. Protégelos con el nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Por eso llove, libre de virus y bacterias. Bien olorosita, eso, flecha, dale. Usted que está en casita, está cocinando, pare, deje de hacer lo que está haciendo. Deje de lavar, deje de tener a su macho. Van a caer exactamente en este momento, señor director. ¿Okay? Déjelas caer, por favor. Déjelas caer. Ahí está, acá. Ahí, ahí. Una, dos, tres, cuatro, cuatro bolitas. ¡Ay, que no se me caiga! ¡Ay, ahí está! ¡Agárrala! Me puedo agarrar la bolita, pero usted que está casita. ¿Contó cuántas bolitas cayeron? Escríbanos en este momento al WhatsApp 0988-606021. ¿Cuántas bolitas? ¿Va sumando bien? No lo puedo ver porque ya perdí la cuenta. Hoy, mírenme, este televisor puede ser suyo. Hoy vamos a entregar la hierrocera a una amiga que vino desde Milagro. Esta refrigeradora, yo se la voy a dejar a su casita. Escríbanos en este momento. Y la palabra y la frase mágica es: yo lo llamo, aló, amigo, de casa en casa se premia. Eso es lo que tú tienes que decirme cuando yo te llame. Ok, así te pilas. Hoy estamos regalando. Hola. De casa en casa se premia. Hola. De casa en casa se premia. Hola. Así tiene que ser. Ya basta, Flech. Basta, basta. Ok, hoy se va todo esto. Se va. Mire, ve. ¿Sabes qué? Hoy se va esto también. Compañero, ando regalona. De casa en casa se premia. Ya sabes. Aló. De casa en casa te premia. Como también te premia lo que es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo tomar vitamina C? Porque cuando llegan las lluvias, llegan también todo tipo de enfermedades producidas por el virus y bacterias. La combinación perfecta de Triple C Forte, única en el país, que contiene 1,000 miligramos de vitamina C más vitamina D3 y zinc, que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune y lo prepara en la lucha contra las bacterias y el virus. Previene las enfermedades que trae la lluvia con la dosis de 2 cucharadas de Triple C Forte. Encuentra Triple C Forte en las principales cadenas de farmacias y autoservicios del país. Y ahora viene la parte preferida de Emilio. Vamos a cuidarnos. ¡Qué delicia la delicia! Protegido gracias a Triple C Forte. Y ahora sí, vamos a competir. No hay tiempo para más. Esto arranca. Carlitos, el del equipo A. Dylan, el del equipo B. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Arranque el vacacional! ¡Dale! Va Carlitos, va Dylan. Vamos a ver, van emparejaditos ahí. Agarra algo de ventaja, Dylan, sale por afuera, muy bien, opa. Toca la campana, va Aidan por el equipo B.
llegando rápidamente Charlie. Sale Michela. ¡Opa! Oh, con estilo, muy bien. Aidan lleva la ventaja en este momento para el equipo B. Por afuera, Aidan. ¿Qué haces? Concentrado. Es el turno de Camila. Camila, y va la pulguita. ¡Opa! ¡Va la pulguita! ¡Es un espectáculo! ¡Arranca! ¡Opa! ¡Qué rápida que es! ¡Se le está acercando a Camila! Camila sigue con la ventaja. La pulguita trata de cortarla. Vamos a ver qué sucede. Toca la campana. No puede salir hasta que toque la campana. Ahora sí. ¡Sale! ¡Dale! ¡Arely se quedó! ¡No puede ser! ¡Opa! Bueno, ahí apretadito. Le agarra cierta ventaja. ¡Yari! ¡No puede ser! ¡Yari agarra la ventaja! ¡Llega el equipo A! ¡Sale Michela! ¡Sale Priscila! La ventaja que la tenía el equipo B, ahora la tiene el equipo A. Vamos a ver qué sucede. Es poca, sí, pero se puede acercar. Señores, agarró Michela, agarró Priscila. Vamos a ver qué pasa. ¡Sale Dylan! ¡Opa! ¡Sale Carlitos también! ¡Qué rápido que es Dylan! ¡Vamos, Dylan! Toca la campana, muy bien, se acerca. Va Charlie, el pequeño Charlie. Va Aidan. ¡Ey, no puede salir ni siquiera! Ahora sí. Hay una estrategia del equipo A. Dijeron, no, se va primero Isabeleta. Es rápida, es la pulguita. Aidan, no pierdas tiempo con vueltas. ¡Se corre la pulguita! ¡Camila! ¡Sale ahora Yari! Vamos a ver qué sucede. Cuénteme cuánto tiempo vamos, por favor. ¿Y cuánto tiempo le queda a la competencia? ¿Cómo la está viviendo usted en casa? Al igual que nosotros. ¡Sale Arelis! ¡Va con la ventaja! ¡Ey! ¿Quién está en el equipo A? ¡Wow! ¡Qué desconcentración! ¡No puede ser! ¡Ganó mucha ventaja! ¡Dale! ¡Dale, equipo B! ¡Dale, Arelis! ¡Opa! ¡Carlitos! ¡Corta la ventaja! ¡Sí! ¿Qué pasa con el equipo A? No sabe a quién mandar. La lanzan a Isabeleta para que se enfrente a uno de los más rápidos del equipo B. A Dylan. Dylan avanza. Dylan corre. Isabeleta quiere hacerlo. Priscila, tienes que meterle velocidad. Vamos. Michela. ¿Qué? Nos estamos acercando, productora, dígame. Estamos entrando en el último minuto de competencia. La ventaja la tiene el equipo B. Camila sale. Y por otro lado, Yari. Vamos a ver qué sucede. Camila sigue avanzando. Sigue la ventaja para el equipo B. Chicas, no se confíen. Cuidado. Va Camila. Camila llega. Camila toca. Le da a Aidan. Aidan sale. Aidan corre. Aidan avanza. Vamos a ver qué sucede. Dale, Aidan, que se te están acercando. Dale, que Carlitos se te está acercando. Sale Aidan con el pañuelo. Se va a acabar el tiempo. Cántenme ustedes, por favor, en producción, que no veo. Sale Dylan. Y sale Isabeleta. ¡Epa! Vamos a ver qué sucede. ¿Cuánto tiempo queda, productora? 4, 3, 2, 1. Y el triunfo se lo lleva el equipo de Dylan, el equipo B. Gana el equipo B. Muy bien, Camila, por alcance. Gran trabajo del equipo B. Bravísimo, chicos. Camila, lo hiciste. ¡Lo hice! ¡Woo! Eso, bueno, lo estoy haciendo porque ustedes me dijeron. Los azules llevan la ventaja por ahora. No, pero si están equipo A y equipo B. El equipo A estuvo muy desconcentrado. Sí, pero a mí se me quedó. Yo siempre vamos a ganar, pero esta vez nomás les digo a los de al equipo de Camila que muy felicidades, pero los morados también vamos a ganar. ¿Eh? Está bien, está bien. Solo estamos dando ventaja nomás. Está dándole ventaja, ¿no? Acabas de ganar. Experiencia. Experiencia. Sí. ¿Qué pasó? Ven. A ver. Yo iba muy rápido así, chucu, 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 a ver, ahí, pum. Pero igual lo feliz.
éxito. Los felicitamos, muy bien. ¿Cómo vieron ustedes la competencia en casa? ¿Se divirtieron? Yo también. Vamos adentro con Yasú Montero y estos casos asombrosos. Aquí, señoras y señores, con Ronald Chávez, investigador de fenómenos paranormales. La verdad es cuestión de energía, es cuestión de creer, no creer. Bueno, primero la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ronald. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, las energías existen. Todo lo que es positivo, negativo dentro de nuestros hogares, de las casas, de las personas, de los locales comerciales, de los espacios físicos. Y cómo no, más aún dentro de un cementerio, que fue donde pudimos hacer una visita y tuvimos una experiencia bastante bonita, podría decirlo, porque la familia terminó en alegrías cuando las encontramos en llantos. Fue algo impresionante. Inclusive aquí, tras bastidores... Yo no dije que usted estaba por ahí, estaba viendo un poco las energías. ¿Qué es lo que usted siente en el estudio? Tras bastidores estaba... Bueno, cabe la... Yo conozco todos estos terrenos desde hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar en un canal vecino ya por más de 15 años y conozco cómo fue construido todo esto. Entonces, recordemos nosotros que las almas de las personas cuando mueren, a veces... trascienden muy rápido hacia un plano superior y hay otras que se quedan porque quedan asuntos pendientes. Y es lo que se conoce como el término almas en pena y que andan vagando por espacios físicos hasta buscar una luz. Y Ronald, bastante que conversar, por favor, sentémonos porque vamos a ver la experiencia que usted vivió en historias impactantes, estas almas que de repente no lograron despedirse, ¿verdad? Sí, es correcto. En esa experiencia que usted estuvo en el cementerio. Señor director, por favor, envíelo. ¿Qué ha sentido? Se percibe movimientos en las casas, supongamos cosas que se caen o que se han movido de un sitio a otro, o se percibe, por ejemplo, uno está parado y uno percibe por medio de la vista periférica sombras que pasan. Las almas, los espíritus cuando mueren y no se alcanzan a despedir de sus seres queridos, tienen situaciones pendientes. Queda abierta esa puerta. Esa conversación. Mi papá y mi mamá. ¿Por COVID-19? Sí, mi papá murió el 10 de marzo y mi mamá el 16 de marzo. Hay muchas personas que por esta pandemia perdieron la vida el día que no les correspondía irse de este planeta o de este mundo. ¿Usted ha podido sentir a su papi y a su mami? Yo sí, a mi papá sí. Toda la vida ha visto y sentido a los seres fallecidos, manifestó Ronald Chávez, quien se dedica a ser intermediario para que familiares y amigos se comuniquen con sus difuntos. Déjame hacerle tal vez alguna pregunta y no sé, Ronald, si tal vez con el poder que tú tienes puedas contestarle. Yo lo llevé al hospital y yo le dejé internado. O sea, yo quisiera saber si él en ningún momento él se puso molesto conmigo y mi sobrina, porque nosotros le fuimos y le dejamos allá, porque yo ya lo llevé y no le vi más. Entiendo tu pregunta. ¿Quieres saber si él partió de este mundo con un resentimiento en su corazón? Con nosotros, sí. Ok. ¿Está presente? Tomás, dice tu hija, sí. ¿En algún momento tuviste resentimientos hacia la acción que ella y su familia por irte a dejar al hospital? La varilla no se mueve, por lo tanto quiere decir que no tiene resentimientos. ¿Estás contento que ellos estén aquí? Amén. ¿Estás aquí? ¿Sí? De hecho, eso día y noche yo decía, Dios mío, por mi culpa. De hecho, lo que te trato de transmitir ahorita, ¿verdad? Y quisiera que cojas mi mano, porque él me dice que quiere tocarte a través de mi cuerpo, ¿ok? Así sea por última vez. Para muchos, esto sonará a película de ficción, charlatanería, pero lo que les puedo decir es que los familiares necesitaban tener esta conversación y sintieron la presencia de ese ser querido en el cuerpo y la voz del medium. Hace un año su papá murió. Ya va a cumplir un año, hoy cumple 11 meses. ¿Y usted siente que él sigue aquí en su casa? No, relativamente no es que lo siento, pero tal vez esa falta que yo siento en mi corazón hace que tal vez él venga o esté cerca, porque
He vivido toda la vida con él y perderlo de la manera que se lo perdió es difícil. ¿Está Carlos Murillo presente aquí? Correcto. ¿Recuérdame tu nombre? Carmen. ¿Recuerdas a tu hija Carmen con mucho cariño? ¿La extrañas? ¿Quisiera decirle algo? Que me hace mucha falta. Okay. Quiero que veas cómo se mueve la varilla por tu tristeza. ¿Ok? Carlos, ¿tú deseas que tu hija se acuerde de ti con lágrimas? ¿Quisieras que ya ella no sienta ese temor, esa tristeza y comience a sonreír más a la vida? Lo que te está diciendo tu papá es que te acuerdes de él, los momentos hermosos que viviste. Al momento de las entrevistas, sentíamos frío y zumbidos en nuestros oídos, algo que realmente despeluca la piel. Pero a su vez, las lágrimas de estas familias cambiaron al escuchar y sentir la presencia del más allá. Wow, yo estoy asombrada. Yo tengo muchas preguntas, Ronald. Sí. Los espíritus existen. ¿Es verdad que cuando alguien muere, no muere por muerte natural, su alma anda vagando? ¿Cómo usted puede sentir esto? ¿Cómo uno dicen que no pueden llorar mucho un muerto porque dicen, mito de verdad, que no lo dejas descansar en paz? ¿Cómo es esto? Bien, es interesante porque en realidad hay dos formas de morir. La primera es cuando tú estás consciente que vas a morir y llamas a tus parientes para despedirte. ¿Por qué? Porque quieres emigrar en santa paz. Es una muerte natural. Sí, pero hay personas que de pronto le cae una losa encima o tienen un accidente o se suicidaron o fueron asesinados. Tal vez esa alma nunca se dio cuenta de ese evento y por lo tanto lo que hace es vagar y tratar de buscar una solución en su vida. De hecho, en la gran mayoría de sitios que he estado en Guayaquil, generalmente he encontrado más de una o dos entidades. ¿Por qué? Porque el Cementerio General de Guayaquil es muy joven a la edad de la propia ciudad. Y antes de que se construyera el Cementerio General de Guayaquil, ¿dónde enterraban a los muertos? Yo veo algo que me quedé muy asombrada. Vemos que aquí la señora... Sí. Le dice, usted le dice que el papito prestó su cuerpo para poder despedirse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo usted siente? O sea, es algo que... Esa parte fue interesante porque dentro de del reportaje nos encontramos con una familia... Fue casualidad. Fue casualidad. Y esta persona había perdido a su mamá el día 16 y a su papá el día 10 de marzo. O sea, fue muy seguido los golpes. ¿No? Y obviamente tuvimos que pedir permiso. Y ella aceptó que pudiera comunicarse el papá conmigo por medio de las varillas radiestésicas. Y el señor Tomás, que tanto me acuerdo el nombre, no tenía resentimientos con la hija. ¿Por qué? Porque la hija lloraba, porque lo había ido a dejar al hospital y como ya en las UCI no dejan pasar a las personas. Todo el mundo sabe que no se puede. Hay alguien que muere y no se despide de su ser querido. Por lo tanto, queda esa alma vagando o como triste por no haberse podido despedir. ¿Cómo puede esa alma descansar en paz? ¿Cómo pueden dar un alma vagando correcto. Si lo asesinaron? Ahí es cuando... si murió por un accidente. Correcto. Cada alma, cada espíritu necesita pasar como una misión de vida en espíritu para poder trascender a un plano superior. Si tú has sido bueno de alma, cuerpo, corazón y nunca has tenido pensamientos negativos, pues obviamente vas a ir muy rápidamente. Pero hay personas que son malas, que hablan mal de las personas, que tienen malos pensamientos. Obviamente esas personas demoran en trascender. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer en vida para poder, oración, que estas personas descansen en paz? Oración, siempre y cuando dependiendo del concepto religioso de aquella familia. ¿Sí? Lo otro, también podrían encontrar una persona que hable con el alma y esa persona se pueda despedir de su ser querido y el alma pueda trascender. ¿Qué le decía Tomás? Tomás me decía que no tenía resentimientos con su hija y que había perdón absoluto porque él sabía que había sido un proceso de emergencia y no tenía cómo la hija entrar al hospital, así que no había ningún problema en ese momento. Vamos a pararnos. Sí. Antes de que
que empezara esto de aquí, yo estaba conversando con usted. Sí. Y usted decía que usted lee en el cuerpo la descompensación energética. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se llaman esos palitos? Bueno, estos se llaman varillas radiestésicas que funcionan con los campos magnéticos. ¿Ya? Tanto de la persona como de los espacios físicos. Inclusive el planeta Tierra está rodeado de un campo magnético. De hecho, desde la antigüedad se utiliza para encontrar pozos de agua en el campo, en el bosque. Pero yo lo utilizo para medir las energías de las casas, de las personas, y también como un celular al más allá. Okay, con esto yo podría comunicarme con una entidad. En tu caso, yo podría medir tus energías, ¿verdad? Y saber si de pronto hay una entidad a tu lado o no. ¿Lo podemos hacer, sí? Sí, okay. No hay ningún problema. Ojo, que yo cogí las varillas y no son manipulables. O sea, yo las cogí, los voy a hacer en vivo. No se pueden dominar. Esto no es que yo lo puedo mover ni nada. O sea, esto es cuestión de energía. O sea, no lo estoy moviendo. Y yo no sé, usted lo ha estudiado. Sí. Lo vamos a hacer conmigo. Pero antes de eso, quiero explicarle a las personas. Ya. Si las varillas se ponen en forma totalmente horizontal, es porque la energía en una parte de tu cuerpo es buena. Esto es energía. Energía pura. Pura energía. Si se cruza, es porque hay una parte energética en tu cuerpo que está descompensada. Ya. Y si se mueve solita sin que yo la manipule, es porque tienes una entidad a tu lado. Okay, ahora, esa entidad acá, puede ser o buena o mala. Ok. Ok. Si es buena, es porque es un ser querido que es un ángel de la guarda en tu vida. ¿Ya? Y generalmente hay personas que se salvan de accidentes y cosas por el estilo de formas inexplicables. Ok. En este caso, en la parte de tu cabeza, tú estás bien en la parte de la lógica. Pero en la parte de los recuerdos, de las cosas del pasado, todavía no ha cerrado ciclos y por eso me marca atrás en este momento. ¿Ok? Tienes que tener cuidado con tu hombro derecho porque tienes ahí un problemita energético. Puede ser hasta inclusive la forma en que dormimos y te esté generando un problema, que a la larga te podría traer un problema físico. En la parte de tu corazón, mira, me marca una de las varillas tu corazón. Generalmente eso sucede cuando no olvidamos eventos del pasado y vivimos todavía sin perdonar alguna situación o no hemos cerrado un ciclo, ¿ok? Esto sí me llama la atención porque tú tienes una figura muy delineada, sin embargo me marca negativo y esto es una descompensación energética que tienes ahí. Inclusive te puedo recomendar que tomes un tipo de agua, ¿verdad? Alcalina en este caso, para elevar, ¿verdad? La energía de esta área, ¿ok? Tomas agua. Eso le decía yo a usted, que no tomo casi mucha agua, pero lo voy a... El agua es el motor de nuestro cuerpo humano. En esta parte de aquí tú tienes una descompensación en este punto. En los muslos está bien la energía, pero ya en la parte de abajo ten cuidado con tu rodilla derecha, porque ahí hay un problemita energético que a la larga podría traer como consecuencia inclusive hasta problemas de los meniscos. Okay. Posiblemente haya sido porque como tú hacías mucho ejercicio y bailabas antes mucho y has dejado y has parado, es como un deportista cuando para, entonces ahí hay una memoria dentro del músculo y ahí tienes que tener mucho cuidado. Y así mismo se puede manejar las energías dentro de los espacios físicos. Mira que se mueve solita, ¿no? Ok. Y a la entidad que esté presente le digo que detenga la varilla ahora. ¿Ya? ¿Usted siente espíritu aquí? Ok, sí. Yo vi tres en la parte de allá atrás y había uno que se pudo grabar y se manifestó como una bola de energía, que inclusive les compartí a ustedes el video que habíamos hecho de 30 segundos simplemente como una manifestación. Es posible que en los espacios físicos los objetos se muevan, ¿verdad? A alguien le jalen su cabello, le peñisquen, o se vea cuando ustedes se peinan un reflejo de alguna entidad. Bueno, le digo alguna vez en mi casa, y no es en serio que les voy a contar, una vez me hicieron así. Correcto. Fue mi oído izquierdo y yo estaba en la cocina y yo me hice la loca, como que no era conmigo. O sea, yo cogí valor, cogí fuerza y dije, lo que más soy es positiva, déjeme decirle. Y yo cogí, pero dije nada. No. Hay no diferentes... dije nada y la dejé pasar. Me siento en mi casa súper tranquila, pero sí había como que unos tiempos como que, no sé, algo raro. Y eso se siente como algo en el cuerpo. Yo no he estudiado lo que usted estudia, claro, pero sí se siente como una, no sé, como un... ¿Cómo sabemos algo? Si de pronto nosotros tenemos alguna entidad dentro ya de... Ya usted me vio que no tengo. Sí, por lo menos no te acompaña en estos momentos. Eso no quiere decir que... En mi casa. Si no vas a un lugar, no se te pegue una. Oye, ya, eso. Ok.
¿Por qué? Porque hay gente, personas que tienen el aura muy limpia o el aura muy buena, y generalmente las entidades tristes se les pegan como pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Ahora, también hay energías oscuras y negativas que se le prenden a las personas como garrapatas en la parte de aquí atrás y se envejecen rápidamente. ¿Sí? Tienen dolores musculares, en las madrugadas no pueden dormir y viven llorando sin saber por qué. A veces los doctores no detectan enfermedades. Porque a veces es cuestión de energía, ¿verdad? Porque los doctores ven la parte física. Okay. La energía es otra situación totalmente diferente. Okay. Hay personas que se sienten mal, van al doctor y le dicen, tú estás perfecta. Bien. Estás perfecta. Okay. Y tú estás que te adelgazas, no quieres comer y todo. Y buscas respuestas alguna y no la vas a encontrar. Bueno, usted nos acompaña, no se va a ir del programa porque tenemos muchos temas interesantes. Usted que está en casita, escríbanos en este momento en @de casa en casa. ¿Qué usted quiere saber? ¿Cuál es su energía? No se muera. Cuando la ira y el amor propio se juntan. Nedim odia tu matrimonio con todo su corazón. Y ese odio está haciendo que se ponga de pie. La justicia llega. Ili es el pilar y el sustento de los suyos. Cuida a sus 5 hermanos. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Levántate! Son 7:30. Con un padre alcohólico, tendrá que sobrevivir a la más cruda realidad. Mejor dame una cerveza. No hay dinero para cerveza. Si tienes dinero, mejor dámelo. ¿Cuándo has visto que tenga dinero? De los productores de la exitosa novela turca El secreto de Feriha, llega a la pantalla de TC. Amor de familia. Muy pronto, por TC. ¿Manchas difíciles? Tranquila. No arruinarán un momento perfecto. Porque el nuevo Deja Lavado Perfecto tiene moléculas de limpieza, cápsulas de aroma y además es suave con tus manos. Deja, las manchas desaparecen, los momentos quedan. Tu Deja de $1, ahora más grande por el mismo precio. Cómpralo en tu tienda más cercana. Así se prepara tu chocolisto, frío o caliente. Sirve, revuelve, disfruta. Recuerda que Chocolisto es nutritivo e instantáneo. ¡Listo, listo! Tu jabón Proactive de siempre volvió con una nueva fórmula que elimina el 99.9% de las bacterias y te protege hasta por 12 horas, ayudando a prevenir la propagación del COVID-19. Nuevo jabón Proactive, efectivo en la lucha contra el COVID. Vita Sema Zinc MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días Vita Sema Zinc MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vita Sema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. MK. En Nivea entendemos lo importante que es protegerte del sudor sin dañar tu piel. Por eso creamos una receta con la pureza de la vitamina C y aceite de aguacate 100% natural, que te protege por 48 horas y recupera el tono natural de tus axilas cuidándolas. Nivea Aclarado Natural es una receta, no una fórmula. De Nivea. Se te cae siempre la señal. ¡No! Señal donde tú puedes más. Cuando tienes cobertura y velocidad de verdad, tienes gigas de verdad. Activa tu paquete prepago de $10. El único que te da 10 gigas de verdad para hacer lo que quieras por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro. Nutribela. Nuevo tratamiento Nutribela Cauterización Puntas. Mi amor. Ay, ma, hoy tengo una fiesta y mi pelo está horrible, lleno de horquillas. Aquí sé que tengo que cortarlo. No, no lo cortes. La solución es la cauterización. Mira. ¿Piensas que lo único que sirve para las horquillas es cortarte el pelo? Ahora llegó la cauterización, un tratamiento de moda en peluquerías que rellena las microfisuras del pelo para prevenir y reparar las puntas abiertas. ¡Wow! Y ahora este increíble tratamiento te lo trae el nuevo Nutribela Cauterización Puntas. Nutribela Cauterización Puntas incorpora un poderoso cauterizador que se une a su exclusiva fórmula de 10 ingredientes, previniendo y reparando las puntas abiertas, porque rellena las microfisuras del pelo, evitando las horquillas para que no lo cortes. ¡Ma! Usé Nutribela y mira.
Mira, estoy lista para la fiesta. Mi amor, tu pelo está hermoso. Suave y brillante como el tuyo. Mejor que el tutorial, el consejo de mamá. Con Nutrivela, tu pelo como de peluquería todos los días. Por tan solo 50 centavos. Sé tú misma, sé auténtico, sí. Sé fuerte, sé sano, sé mejor, sí. Sé feliz, sí. Sé alegre, sé positiva. Vitamina C, yo sí sé, pido la Vitamina C, la Santé, tu genérico, tu vida. El cereal de trigo, el ingrediente número uno de Chocapic. Cereal Chocapic, alimentando los pequeños momentos de felicidad. Después de dar a mis pacientes el tratamiento con Inmunolid, tuvieron una excelente mejoría en su sistema inmunológico. A través de pruebas hematológicas, podemos diferenciar la situación de un paciente sano versus un paciente enfermo. Por ser un producto comprobado, sigo recomendando a mis pacientes Inmunolid. Elaborado con extractos activos de la selva amazónica, que fortalecen tu sistema inmunológico, elevando las defensas del organismo y previniendo infecciones. Protégete de enfermedades con Inmunolid. Porque la familia sigue creciendo. Encuentra Inmunolid en sus nuevas presentaciones. Jarabe de 240 mililitros y cápsulas. Un producto de Nature's Garden. En estos puntos. Buenas noches, mi Esto es Fútbol, de lunes a viernes, 11 de la noche, solo por TC. ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Pues los astros se han alineado para ti. Estaré aquí para poderte ver en el amor, en el trabajo, en esas energías positivas. El horóscopo llega muy pronto a De Casa en Casa. Señores, bolita que te sube y te baja. ¿Ya estás contando cuántas hay? Recuerda que mientras yo hablo van a aparecer las bolitas. Y tú tienes que tenerlas ahí en mente y saber. Hola, hola. Cuando te llame, el hola está bien, pero automáticamente me tienes que decir, de casa en casa, te premia. Y automáticamente me vas a decir cuántas bolitas hay. Señores, atenti, van a caer. ¡Van a caer! ¡Sí! ¿Ya? ¿Sabes cuántas van? Ahí están. ¿Te das cuenta? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Tres bolitas! Okay. Ahora voy a agarrar el teléfono y voy a meterme en De Casa en Casa Teleo. Recuerda el número de teléfono. 0988-606021. Te voy a ver en el WhatsApp. Ya venimos. A tu familia, si sabes o no sabes. Bueno, yo te voy a recomendar algo. Prepara un rico almuerzo con atún de gusto. Rico. Lomitos de atún en aceite de girasol, fuente de omega 3. Encuéntralo por tan solo $1.50 de gusto. Sabor que da gusto. No olviden, qué rico, me encanta, me encanta. Rico. ¿Cómo baila, mi bella? Esos dotes de bailarina, mi bella. Yo sí le doy al baile. Sí le hace baile. No sabía los dotes de bailarina, mi bueno, bella. Aquí tenemos mi locro. Déjenme decirle lo que hice. Aplasté un poco la papa. Para que se cocine todavía. Ahora le vamos a agregarle la leche. Grite. ¡Leche! ¡Mucha leche! Ah, ya. Ahí. Ahora están atentos. Están atentos. Bueno, ya tenemos ahí, dejamos unos segundos y le vamos a agregar queso. Sí, bella, mucha gente está escribiendo en los comentarios que buena receta y que saludemos a toda la gente de Quito. Así que, gente de Quito. O sea, tú estás leyendo. Obviamente, estoy viendo todos los comentarios para nosotros, que hay que estar pendiente. Bueno. Las redes. Déjenme decirle, ya tengo preparado aquí el plato. Rico. Donde voy a echar mi locro. Sus pedacitos de aguacate es importante.
Y vamos a servir el locrito. ¡Qué rico! Con su quesito. Muy bueno. ¿Cómo huele? ¿No saben cómo huele? Espectacular. Muy rico. Póngale flecha. ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, qué bien nuestra productora, por Dios! Ya sabe los pasos. Hey. Entonces, le ponemos esto. Y aquí tengo una cebollita larga. Le ponemos un poquito de cebollita. Y yo me encanta ponerle un poquito de perejil. No puede faltar eso, ¿verdad? Jamás. Y ustedes le pondrán culantro, yo le pongo perejil. Pero miren qué rico me quedó ese locrito y lo rápido que lo hice. Lo hice rapidísimo. Y lo más importante, mi bella, que todas estas recetas las puedes encontrar en arroba de casa en casa, la sazón de Mariaca. ¿Cómo has aprendido, ñaño? ¿Cómo has aprendido? Siempre aprendo. Muy bien. Y nos vamos con Anita. ¿Cómo estamos, Anita? Bien, 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 Ferchu. Necesito de tu energía. De la de ustedes también, de la mía. El planeta necesita de toda la energía. Por eso me encanta compartir con ustedes esa idea de reciclar, esa idea de ahorrar el agua, de ahorrar en la luz. En fin, quiero compartir contigo todas esas cosas maravillosas que hacen que seamos un mejor planeta. Recuerda, utiliza más la bicicleta. ¿Por qué no? Apaga las luces. Nueva Avena Tour es la nueva generación de alimentos sostenibles que nos invita a ser una nueva generación. Nos recuerda que el planeta necesita más de tu energía. Energía, 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 Tru, qué rico y qué delicia. Por acá estamos con Ronald. Y me decía Yasú, a veces en las casas ahí están muy pesadas, esas energías. También usted nos puede ayudar, ¿verdad? Por supuesto, ahí lo que se realiza es una armonización y limpia energética, que lo que hace es sacar todo lo negativo acumulado a través del tiempo. Personas que hayan fallecido dentro de esa casa, problemas, tragedias. O cuando usted realiza algún evento, alguna fiesta o recibe visitas, a veces las personas van con una mala energía o inclusive hasta malos pensamientos a su hogar. Y todo eso queda depositado. Así es. Bueno, mi Ronald, tenemos aquí a Priscila y nos vamos a parar porque también nos gustaría que usted nos ayude con las varitas y, bueno. Perfecto. A ver qué tan cargada está mi Priscila. Y le tengo también algunas preguntitas, mi estimado. Vamos a ver. Bien, la parte de la lógica está muy bien. Inclusive has sanado mucho esa parte de tus pensamientos. Sin embargo, hay algo todavía que te molesta en la parte de tus recuerdos. Hay algo que no has solucionado todavía. Tienes que tener cuidado con la parte de tu brazo derecho a la altura de tus pechos. En la parte del vientre, del estómago, perdón, estás bien, pero ten cuidado con esta partecita de aquí que estoy señalando a ti, ¿ok? Tienes un problemita en la zona de las vías urinarias. ¿Haces ejercicio, Priscila? No, no hago ejercicio. Ok. Ten mucho cuidado porque tu rodilla derecha está con una pequeña fisura o lesión. Y tus pies son la parte como que más problema te está dando o te va a dar, porque se me cerraron totalmente los pies. Recomiendo que los pongas mucho en agua tibia cuando termines tu jornada laboral. Y cuando te acuestes, ponlo en un sitio alto, no al nivel de la cama, sino unas par de almohadas, y levanta tus pies para que circule en sentido contrario. La eso circulación. Va a mejorar mucho. Ronald, ten cuidado con tus pies. Usted me vio a mí. Espíritus, pero a ella, a Priscila, ¿cómo le vio esa parte? ¿No hay ningún espíritu cerca de ella? Ahorita no hay ningún espíritu. ¿Ya? Eso no quiere decir que de pronto en su hogar no haya uno que lo reciba. ¿Okay? Yo le tengo una pregunta y voy a ser muy específica. Sí. Y me sucedió exactamente como hace 3 meses atrás. Sí. Yo me estaba preparando para venir hasta acá al trabajo y de repente yo tengo en uno de los baños esas cortinas que son, que se mueven, ¿no? Correcto, corredizas. Entonces, corredizas, correcto. Esa es la palabra correcta. En ese momento, cuando yo estaba obviamente ahí en el baño y
empiezo a escuchar y a notar ciertos movimientos, como que una persona estuviese atrás de esa cortina y me hace el movimiento que la estaba agarrando desde la parte de arriba y se deslizó con el mismo movimiento hasta la parte inferior. Inmediatamente, bueno, nunca me había suscitado, nunca me había acontecido este tipo de cosas. Entonces, obviamente, uno no sabe a qué se debe. Bueno, en ese momento, obviamente, oré mucho, pero no sabía qué estaba sucediendo. De ahí me duché, me estaba duchando, y de repente sentí un fogonazo en mi cara. Okay. Como que alguien estuviera al lado mío fumando y como que me tiraba el humo en la cara. Correcto. Eso sentí en el instante, en segundos, y demoró en hacer ese movimiento. Bien, así como hay personas que hacen trabajos de luz, hay personas que hacen trabajos de oscuridad. Y en la actualidad es muy fácil porque cada una de las personas que está aquí tiene 1 millón de fotos en las redes sociales. De hecho, cada vez que yo voy al cementerio, en sitios específicos, es muy triste ver la cantidad de fotos que tienen situaciones negativas, alfileres, hilos y cosas por el estilo. Otro tema. Sí. Ronald, una preguntita. Por ejemplo, si yo quisiera comunicarme con una abuelita que falleció hace muchísimo tiempo. ¿Con una abuelita tuya? O ustedes que tienen de repente algún familiar muerto, ¿hay posibilidad que yo me pueda comunicar por medio de lo que usted hace? Por supuesto, pero tendríamos que tener... ¿Y podría hacerle preguntas y todo? Sí, tendríamos... A ver, primero depende de cómo falleció tu abuelita. Segundo, si ella ya trascendió, no sería justo hacerla descender a este plano cuando ya alcanzó la paz. ¿Para qué traerla de nuevo a estas bueno, muchas situaciones? Personas que perdieron a sus familiares en tiempos de COVID y fue correcto. Triste, y generalmente alguien que quiera puede, por supuesto, y los que tienen demasiados años, como usted dice, como que no sería justo que tu abuelito, tu abuelita haya fallecido ya una década atrás. ¿Para qué hacerlo descender por gusto, para hacer una pregunta tal vez hasta banal en alguno de estos sentidos? Sí se puede hacer, es cuando quedaron inconclusas ciertas situaciones entre padre e hijo, o esposos, o familiares, entre abuelo y nieto. Esa, generacionalmente, eso es lo mejor que se puede hacer. Ahora, ¿las casas también se contaminan? Sí, las casas son seres vivos que se alimentan de la energía de las personas que habitan ahí. Y mucho cuidado, porque las personas alquilan casas, compran casas que ya han sido usadas por estas personas, pero ningún vendedor te va a decir, esta casa es hermosa, pero ten cuidado porque en el cuarto de arriba hubo un suicidio, porque nadie la va a comprar. Claro, no, entonces, ahí hay que tener siempre esa precaución de que cuando usted alquile o compre una casa que ya ha sido usada, armonice. ¿Le ha tocado ir de repente a una casa muy cargada de repente de espíritus? ¿Qué ha pasado? ¿Qué experiencia usted ha tenido en ese caso? Genial. Esa pregunta ha sucedido mucho en Guayaquil. ¿Ya? Hay barrios, ¿verdad? Como en el centro de la ciudad donde nace Guayaquil. Casas que tienen antiguas. Casas muy antiguas, edificios en las peñas, por ejemplo, ¿ya?, donde hay gran cantidad de entidades. Y no estamos hablando de 50 años. Estamos hablando de entidades hasta de aborígenes. Sí, de personas que han sido aborígenes en su tiempo y se resisten a irse. Y en ese caso, ellos no son los invasores. ¿Qué hace para que se vaya? Es uno el invasor. Porque ellos estuvieron antes que nosotros en ese espacio físico. ¿Qué se hace ahí? Armonizar y limpiar energéticamente. ¿Y cómo? Y por ¿cómo medio se hace? Bueno, ahí generalmente realizo lo que es la medición de energía, cierro portales, me comunico con entidades y si es de un familiar, le pregunto si quiere emigrar a un plano superior. ¿Ya? Porque hay muchas entidades de luz que quieren quedarse todavía cuidando al nieto, al hijo, hasta que ellos estén Ronald, completamente felices. ¿Qué pasa si uno no hace nada? Si uno se acostumbra a vivir en este ambiente, ¿qué pasa? ¿Puede pasar algo? ¿No pasa nada? O sea, básicamente es como que vivas con un mosquito. Te va a ir absorbiendo energía y tú te vas a ir desgastando. Porque lo que una entidad necesita es energía para poder manifestarse en diferentes situaciones. Por eso yo digo, siempre es mejor tener limpias las casas. Que dicen, ay, es mi abuelita la que está aquí, dejémosla tranquila. Y hay algo más loco. Se acostumbran, y hay algo más loco, que el guayaquileño generalmente tiene un huesito en su casa. Creo que mi abuelita tenía uno. Ahorita ¿sí? me acuerdo, mi abuelita tenía uno. Imagínate que el huesito que pertenecía a esa persona, él ya quiere emigrar a un plano superior y no puede. Eso, ¿no? Es que en los años 80 los estudiantes de medicina tenían la costumbre de tener cráneo, fémur, hueso. Y era uno de una persona, otro de otra persona y los metían debajo de las camas.
Mi Ronald, un tema súper interesante. Usted que está en casita, sé que está asombrado, pero para más preguntas, ¿dónde lo podemos encontrar? Bien, mi número de WhatsApp es el 099-598-9870. Repito, 099-598-9870. Y en Instagram también, que es donde más publico las evidencias y los casos, Ronald Chávez Ecuador, y encantado de la vida, podemos dialogar y saber de qué se tratan sus problemas. Vamos, queremos que nos acompañe, lo vamos a seguir para que usted mire las energías del estudio, cada rinconcito que está aquí. Ah, ok, perfecto. ¿Verdad? Y nos va, pues, obviamente diciendo, ¿no? Puedo caminar, no quisiera dar la espalda al... Donde usted quiera, sí. Al set. Sobre todo que aquí se mueve bastante información. Ahí donde se mueve la lengua. Este de aquí, este espacio físico. Este par de cotorras, léale las energías aquí, en esta parte, justo aquí. Ok. Este espacio físico está cerrado aquí. ¿Ya? Y es obvio que como ustedes dan información sobre personas, hay algunas personas que lo van a tomar muy bien y otras muy mal. Uy, y por lo tanto, del otro lado están generando pensamientos y cosas negativas. ¿Y eso llega? Obviamente, porque vamos, el poder de la mente es algo... Vamos a sacarlo de aquí para que se vayan las malas vibras y las cosas feas. ¿Este espacio de quién generalmente lo utiliza? Aquí, Anita, lo utilizo para yo, Emilio, para menciones, para... Ok, aquí la energía es media, o sea, no está ni bien, pero tampoco está mal. ¿Ya? Ahora, generalmente, yo siempre aconsejo las flores de verdad. ¿Perdón? Las flores de verdad. Ya. Porque la naturaleza no se puede imitar. Ok. Ok, por eso es que cuando he ido a hogares donde tienen muchas plantas artificiales, generan negatividad. Bueno, nos quedamos aquí. Mariaca me dice que vayamos para allá, que vayamos para acá, que venga. Dice que Mariaca lo llame, para mí es... Mire. Aquí hay harta energía. Vamos a verlo ya. Aquí esta energía de aquí. Listo. Entonces igual yo vengo con Babalú ayer, así que estamos en la misma onda. Estamos en la misma onda. A ver. Wow. Mariaca tiene una entidad que la sigue. A la entidad que está al lado de Mariaca, deténme la varilla ahora. ¿Qué varilla? ¿Qué varilla te van a hacer? Ok. Tiene una entidad. Mírenme por atrás, por adelante. Ten mucho cuidado. Pero dice entidad y se despegó. Está bueno. ¿Sabe qué? No se mueva. Solo puedo decir que no se mueva. Ah, Mariaca, hay mucho que contar de usted, Mariaca. Así que aquí nos quedamos. Yo me quedo curiosa. Aquí me quedo escuchando. Ten cuidado con este punto, por favor. Pulp, jugo de néctar con vitaminas B12, B6, C y sin preservantes. La fruta te hace bien. Mehmet, estoy embarazada. Él perdió. Te amo tanto. Lo que más amaba. Le extraño. Y dar el siguiente paso no será fácil. Le extraño tanto. Pero su abuelo ha tomado la decisión. Ahora, jovencito, vas a escuchar lo que tengo que decir. Unir el corazón de su nieto. Mehmet se casará con vos. A una humilde mujer. Tú convertirás a ese chico en un hombre. ¿Puedes creerlo? Gumus, mi hijo es un esclavo de su abuelo. Debe hacer todo lo que él dice. Eso no lo acepto. Por ningún motivo. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, el problema ha llegado. Se ha ido. Gumus, muy pronto por TC. Siento a mí, y es seguro, ¿eh? La salsoteca. Primer problema, cierras eso. Sí. ¿Ese man? Oye, ese mandrilo. El ex de Fanny. Hoy. No me gusta cómo está bailando con mi fraga, Flago, por Dios. Tú se aprende a bailar, pues. Eso lo voy a hacer yo. Yo voy a aprender a bailar. Ya ves que. Es la actitud. Dale en versia lista para un gran desafío. Jamás se rinde, pero en un baile. Vamos, ahora sí. Vamos, tú eres el nieja. Sí, ahora sí, eso. Llévame tú, llévame tú. Este yo. Eso. Ah. Vamos, ¡no! ¡Lleva el ritmo, el ritmo! ¿Quién se robará el corazón de Fanny? A mí tú todavía me gustas. ¡Cógeme! ¿Cómo que cógeme? ¡Vaya a pelear! No, cógeme, que se me baja la presión un rato. ¿Por? ¡Saca la lengua hoy! Juntos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por TC. Todo es nuevo, desconcertante y agotador. Con dedicación e ímpetu aceptamos el desafío de continuar con nuestra tradición, esa que nos hace representar los valores, que nos ha permitido educar y compartir. Miss, gracias.
Gracias por mostrarnos que los límites los ponemos nosotros. Nuestro instituto. Tu Instituto Coello te lo agradece. Sí, sí, lo sabemos. Solo quieres llegar a casa para dormir en tu colchón. Resorpedic. Bienestar, frescura, salud y suavidad. Resorpedic provoca dormir. Lamitex, 35 años garantizando sueños. No hay nada más exigente que un fanático del deporte. Eres exigente y en DirecTV lo sabemos. Por eso te damos toda la cobertura y todos los partidos de la Liga Pro. Hay un DirecTV para ti. Contrata con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento o recarga tu DirecTV prepago. Y ahora prueba la nueva forma de ver televisión sin contratos ni facturas en DirecTVGo.com. Bienvenidos, exigentes. Los estamos esperando. Cuando tienes cobertura y velocidad de verdad, tienes gigas de verdad. Cámbiate la señal donde tú puedes más. Contrata tu plan de 17 gigas para hacer todo lo que quieras. Con 13 gigas para navegar y 4 gigas extra para redes. Solo por $18.48. Contrátalos en claro.com.es. Este tiempo nos ha enseñado a ser profesores, a ser chef, a ser expertos de la limpieza. Nos ha enseñado a relajarnos y a encontrar nuevas formas de comunicarnos. Pero sobre todo, hemos aprendido a ser familia. ETA Fashion. Somos familia. Nuevo Magnum Chocolate Ecuatoriano, cubierto con fino chocolate ecuatoriano de exportación y pedazos crujientes de caramelo salado. Magnum, fiel al placer. La fórmula de jabón Jolly con vitaminas, minerales y aceites esenciales brinda una protección superior para la piel. Lavar tus manos y cuerpo con agua y jabón previene el virus causante del COVID-19. Para una protección superior, lava tu cuerpo con Jolly en barra y tus manos con Jolly líquido doble espuma, doble protección. Jabón Jolly, protección superior para toda la familia. Tu crédito está listo, listo para comprar, listo para comprar. No tienes efectivo, tranquilo, por eso nos reunimos y el crédito te hacemos efectivo. Ven con tu cédula a la Super Semana del Crédito y llévatelo todo con tu crédito listo en Artefacta, Comandato, Créditos Económicos, La Ganga, Jaer, Marcimex, Orbe Hogar y Todo Hogar. Aprovecha a llevarte lo que más quieras en la Super Semana del Crédito desde el jueves 25 al miércoles 31 de marzo. Fabuloso alternativa al cloro 3 en 1. Te da protección antiviral y antibacterial, eliminando el 99,9% de bacterias y virus de COVID-19. Ahora también en Lavanda, que ayuda a proteger tu hogar del 99,9% de bacterias y virus de COVID-19. Infórmate de las noticias más importantes del día con Rocío Cedeño, Andrés Jumblot y Gisela Bayona. El noticiero Tercera Emisión, de lunes a viernes, 7 de la noche, por TC. Y lo mejor es que tú y yo no.
Lupe, qué lindo. La experiencia, la juventud, el talento, qué bonito. Muchas gracias. ¿Estás contenta? Sí. Sí, me imagino, me imagino. La verdad es que el tema está precioso. Y Jonathan, bueno, tú no paras, ¿no? Nada. La bendición de Dios, mira, hoy podemos seguir haciendo música con todo esto que ha pasado. Pero estoy muy contento de poder seguir brindándole a la gente lo que nos gusta hacer. Contento de tener un gran equipo como siempre, Andy, todos los músicos y ahora con Mía, que hicimos esta canción y estamos felices de poder llevar a este mundo. Estaba él. Ay, creo que había fallado en cuál, en el Jonathan. Okay. Ay, entonces repita, repita. Repito. A eso. Diga otra vez que está contento. Felices, contentos de poder seguir haciendo música en esta época que ha sido tan dura para todos, pero hablo en nombre de los artistas. Y feliz de poder tener este equipo de trabajo maravilloso, Andy, todos los músicos y ahora con Mía que se suma a esta carrera tan bonita que hemos tenido. A ver, Mía, cuéntame la historia de esta canción. Te hizo clic apenas la escuchaste, a ver, ¿cómo fue? Pues yo escuché la letra que trataba tan lindo, decía como que tú eres de Venus y yo soy de Marte. Claro. Y eso como que captó mi atención, porque cuando Jonathan me explicó el tema, que era sobre cómo las diferencias enamoran a otra persona, como te enamoras de una persona completamente distinta a ti. Claro. Me encantó la letra, me encantó el ritmo y me saca de donde yo estaba cantando antes. Qué lindo, me encanta Gracias. Verlos. Les diría que son los muy, muy, pero no. Tan divino. Les deseo todo el éxito del mundo, que Dios los bendiga. Sigan haciendo música. Como tú dices, ha sido un 2020 muy complicado. El 2021 seguimos remando en dulce de leche. Pero bueno, cuando uno hace lo que ama, se ven los frutos. Sí, así claro, es. Muchas así. Gracias. Tal cual. Andy Bello, Andy. Te he extrañado, aunque no lo creas, y que no me escuche mi marido. ¡Éxitos! A pedirle en la radio, a seguirlos en las redes. Gracias por ese apoyo, lo mejor. Vayan a pedir a escucharla, está muy chévere. Un saludo. ¿Dónde está Ana Paula? ¡A Capela, por favor! Llega hoy. ¿Dónde está Ana Paula? En Miami. Miami. Y llega hoy día. Para Jonathan, para Andy y para Mía, empiecen un día nutritivo con el rico y delicioso sabor de pulpo naranja. Aquí está para todo el pueblo. Me fascina, me encanta. ¡Qué delicia! Óigame, tiene vitamina reforzado con vitamina C, B12 y BC. No tiene preservantes. A mí me encanta. Ideal para toda la familia, para Millonela, que la amo. Ya saben, pulp. Qué rico y delicioso. Un día nutritivo con lo mejor. Ajá. Acá seguimos. Abrazos a Jonathan. Y ahora, ¿cuántas bolitas vamos? ¿Sabes con qué venimos? Con el sorteo de la bolita. Tú te lo puedes perder acá de casa en casa. Se viene el sorteo. Pulp, jugo de néctar con vitaminas B12, B6, C y sin preservantes. La fruta te hace bien. Explora el nuevo Protex. Elimina el 99.9% de bacterias naturalmente con aceite de linaza, que fortalece las defensas naturales de tu piel para mantenerla saludable de adentro hacia afuera hasta por 12 horas. Explorar está en nuestra naturaleza. Protex. Elimina el 99.9% de bacterias naturalmente. Recomendado por la Federación Médica Ecuatoriana. ¿Sabes cómo divertirte en tres pasos? 1. Gira. 2. Saborea. 3. Remoja. Apaguemos el teléfono un rato, intentémoslo. Con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Mariela, ¿cómo haces para tener la piel así, cada vez más joven? Uso Teatrical. ¿Serios Teatrical? Sí, mira, esta, la roja, la antiarrugas. A ver, te enseño cómo se usa. Abres la piel así y 1, 2, 3 puntitos y haces masajitos. Pruébala y después me cuentas. No sabes cómo ayuda con las arrugas. Además, a un precio excelente. Teatrical Antiarrugas. Una crema grande a un precio increíble. Con células madre de la flor Buteleja Davidi. Mejora las arrugas y deja tu piel con vida. Teatrical. Vida que genera vida en tu piel. Se llena de energía gracias a Milo, con los beneficios naturales de la malta, leche, cacao y único con Active Go. Milo, dale a tu campeón energía nutritiva. Que dé gusto unir a la familia. Que dé gusto engreírlos con lo más rico. Pero sobre todo, que dé gusto saborear lo rico que es estar juntos. Nuevos lomitos de atún de gusto. Con omega 3 y aceite de girasol. Que te dé gusto estar en casa.
que te dé gusto sentir el sabor de la familia. Hasta el 31 de marzo, increíbles descuentos que solo podrá encontrar en Sana Sana. Medicinas con un 25% de descuento. Pañales con un 35%. Leches infantiles con el 20% de descuento. Y protectores solares y champús con el 30% de descuento. Porque solo en Sana Sana. Ahorra de verdad. Había un lugar donde la gente sufría por las alergias. Y sus soluciones eran las más extrañas. Tenían alergias por sus mascotas. La comida. Sus prados eran falsos para evitar el polen y los insectos. Hasta que llegó Degraler para la prevención y tratamiento de alergias. Una toma al día que actúa a partir de los 15 minutos, recomendado por especialistas. Y así la gente pudo vivir en un mundo sin alergias. Degraler te da libertad con la calidad y confianza de Bagó. Nuevos Habitat Anticaspa con menta y eucalipto. Mami, está nevando. No te preocupes, la caspa es un problema muy común. Ay, no, es que los champús anticaspa son carísimos. No me dan el brillo y la suavidad que busco y me lo dejan reseco. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo Savital Anticaspa con menta y eucalipto para toda la familia. Nuevo champú Savital Anticaspa combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su fórmula anticaspa científicamente comprobada que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo, controlando la picazón, dejando tu cabello más brillante, más suave y hermoso. Y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Savital Anticaspa, tu cabello suave, brillante y hermoso. Estamos aquí con el doctor Montoya para hablar sobre desinfección. ¡Hola! Isabel, ¿nos muestras con qué desinfectas tu hogar? Ay, pero eso está súper amarillento. Oh, ¿tú confías en este cloro? Sí, mientras más amarillento, más desinfecta. Eso es un mito, Isabel. El color intenso del cloro informal podría ser colorante para disfrazar su concentración y, por tanto, no desinfecta. En cambio, con Clorox sí tiene desinfección garantizada. ¿Y tú? ¿A qué cloro confías la desinfección de tu hogar? Clorox, el cloro número uno del Ecuador. Eres bárbara. Cuando el día parece acabar, pero tú sigues imparable. Lady Speed Stick Clinical Complete Antibacterial es tan avanzado que, a diferencia de otros que ocultan el mal olor, elimina las bacterias que lo causan. Lady Speed Stick Clinical Complete Antibacterial. Protección bárbara e imparable como tú. Juntos y revueltos. Un hogar unido es un hogar feliz. Juntos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche, solo por TC. No puedo enviarte la foto que me pediste, ya te la tomé. No me entra la señal, tengo que en realidad alzar el teléfono. Amiga, tú estás mal, ¿sabes por qué estás mal? ¿Por qué? Porque no estás con Claro. Cámbiate a Claro, la única señal donde tú puedes más. Mira, ve, yo ando en Instagram. Hola, hola, hola. ¿En serio? Esto y más. Cuando tienes velocidad y cobertura de verdad, tienes gigas de verdad. Claro, en este momento. En este momento me cambio, mi querida Yasu. Usted siempre con buenas recomendaciones. Bueno, ¿me gusta ese teléfono? No, no. Sí, es verdad. Cámbiate a Claro rápido. Claro es la solución. Mira, ve, es rápido. Rápido, una bala esto. ¡Sube la flecha! ¿Cómo? ¿Cuántas van? ¿Apuntaste? ¿Apuntaste en todas y cada una de las salidas de las bolitas? ¿Será que terminaron o falta? ¡No! ¡No! ¡Ahí hay más! ¡Cuéntalas! ¡Súmalas! Y envíanos tu mensaje al WhatsApp diciéndonos cuántas bolitas han salido en el programa. Ya sabes, a nuestro WhatsApp, envíalo ya ahora en este momento, porque sortearemos uno de estos premios entre las personas que han contado, que con su fidelidad nos hayan premiado contando las bolitas que han salido a lo largo de todo el programa. Así que a cruzar los dedos, porque a lo mejor eres tú. Y recuerda, cuando te llamemos, tendrás que decirnos de casa en casa. ¡Te encanta! Dale ese toque de sabor con un cheddar vegetal, súper sano y natural. No es animal. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Vivienda propia ahora es posible. El Plan Todonda Vida y Casa para Todos te ofrecen la oportunidad de que adquieras tu vivienda de interés social o interés público desde $23,000 hasta $91,000. Las viviendas BIS de $23,000 a $40,000 cuentan con un bono del gobierno de $6,000. Más de 800 proyectos de interés social, BIS e interés público, PIB, se construyen a nivel nacional para que cumplas tu sueño de tener vivienda propia con el mejor financiamiento que ofrece el gobierno. 4.99 de tasa de interés, 5% de entrada y hasta 25 años plazo. Entidades financieras: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista Suay. Más información en www.midubit.net. Sembramos futuro. Autorización número 3038, CNE, Elecciones Generales 2021. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. RCA, la marca número uno en ventas en América, llega a Ecuador a transformar la industria tecnológica. Diseños vanguardistas, entretenimiento sin límites, calidad garantizada. Tus experiencias a otro nivel con productos RCA. RCA siempre, tus mejores momentos. Hoy tu hijo tiene las mismas ganas de alcanzar sus metas. Se levanta temprano, entrena y estudia en casa. Por eso dale a tu campeón la energía de los productos Milo. El único con Active Go. Con 5 vitaminas, 3 minerales y la mezcla de malta con leche y cocoa. Porque para estar en casa también se necesita energía nutritiva. ¿Pensando en comprar ropa nueva? Mejor, devuélvele la vida a tus prendas con el nuevo Perla Suavizante. Ahora con efecto rejuvenecedor de tejidos, que elimina motas y revive los colores con la mayor suavidad, haciendo que tu ropa se vea tan bien como se siente. Nuevo Perla Suavizante. Revive tu ropa. Mamá quiere una hija ganadora, pero yo prefiero una que no tenga miedo a perder. Porque el mundo no necesita superhumanos, solo gente sana, segura y feliz. Anula Progress es la única con Alphalact, proteína de alta calidad y sin azúcares añadidos, para un crecimiento saludable con talla y peso adecuados. Anula Progress, nutrición que impacta la vida. Te vamos a demostrar por qué Rexona Aerosol es superior. El desodorante en roll-on deja una sensación húmeda y pegajosa. En cambio, Rexona Aerosol no es pegajoso. Deja una sensación fresca y seca al instante. No daña la capa de ozono y tiene más contenido que un roll-on a un precio increíble. Prueba Rexona. No es pegajoso. Sensación fresca y seca al instante. Y no daña la capa de ozono. Rexona Aerosol es superior. Rexona no te abandona. Rexona Aerosol bajó de precio. Pruébalo ya. Los virus y bacterias aparecen en segundos. Con Similac 3 lo ayudo a fortalecer sus defensas gracias a su nutriente HMO. Además, me siento segura porque es libre de transgénicos. Protégelo. Ahora es cuando más lo necesita. Yo elijo Similac 3 con HMO, mi opción libre de transgénicos. ¿Y tú? ¿Qué eliges para tu pequeño? Chao, pa. Buen viaje. ¿Choripán fraile? Tocino fraile con hamburguesa. No hay nada más exigente que un fanático del deporte. Eres exigente y en DirecTV lo sabemos. Por eso te damos toda la cobertura y todos los partidos de la Liga Pro. Hay un DirecTV para ti. Contrata con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento o recarga tu DirecTV prepago. Y ahora prueba la nueva forma de ver televisión sin contratos ni facturas en DirecTVGo.com. Bienvenidos exigentes. Los estamos esperando. Rigor, profundidad y análisis desde otra perspectiva. Te traemos las noticias como no las conocías. Reporte especial desde este sábado 27 de marzo. A las 19 horas por TC. ¿Cuántos años viendo TC y de casa en casa? Al micrófono. Muchísimos, más de 30 años. No, pues tanto. 30 años. O sea, tú veías desde cosas de casa. Bueno, un poquito menos.
Desde cosas de sí, casa, sí, más sí. o menos 1.25 llevas entonces. Sí. Perfecto. Ayer estuviste atenta a las bolitas. Sí. Y te ganaste la olla arrocera que tengo aquí. Me cuentan, pajarito, que se te había dañado la tuya, ¿cierto? Sí. Qué bien, esto es tuyo, mi amor. ¿Contenta? Sí. Disfrútala, mi amor, disfrútala. Gracias. Te la sostengo un minuto mientras vas a dar la suerte con Emilio a la persona de hoy, ¿te parece? Ya. Vaya para allá, vaya para allá. Señoras y señores, María, chócala. Ahí te llamando. Chócala. María, vamos a meter la manito y a que nos saques el electrodoméstico que se va a llegar la siguiente ganadora. Eso. Señores, María le regala a mi amigo o amiga que esté en casa un sartén eléctrico. Vamos a hacer la llamada, gracias María. Vamos a hacer la llamada en este momento. Al azar, voy a coger al azar. Tres. De casa en casa te premia. Dos. De casa en casa te premia. De casa en casa te premia. ¡Aló! ¿Hola? ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Sheila. ¿Y? ¡Dilo! De casa en casa te premia. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? De casa en casa te premia. ¿Cuál es la palabra mágica? ¡Siete bolitas, gracias! ¿Cuál es la palabra mágica? Tres. De casa en casa te premia. Dos. De casa en casa. ¿Qué más? Te premia. ¡Ah! Dios, hija, me vas a hacer morir. ¡Qué susto! Me vas a hacer morir. ¿Cuántas bolitas aparecieron en la pantalla? Siete. No, mi amor. Te fuiste al baño. No era justo. Se fue al baño y no vio el resto. Se fueron 15 bolitas. 15 bolitas son las que se fueron. Se perdió de llevar el premio. Pero María, María sí se lo llevó. Y María se queda con nosotros. Señores, gracias por tanto y perdón por tan poco. Somos la Universidad de Entretenimiento de Casa en Casa.